quieres saber más cómo matizar tus canas o tu color rubio, mira mi video anterior. Vamos a quitarnos este cobrizo. Tenía como un mes sin pintármelo y tenía raíces y el pelo tricolor. Utilicé el tinte Morphose en el tono 8.1. El tinte es enorme y sus instrucciones vienen en árabe. Lo mezclé con agua de 30 volúmenes. Me gustó leer todo. Y lo mezclé muy bien. El tinte dice que es un castaño claro cenizo intenso, pero se ve más como un rubio. Me lo aplico desde raíz hasta puntas. Me aplico el mismo tinte en las cejas y en las pestañas. No, mentira, te la creíste. Y así se veía el cabello, ya más uniforme, sin raíces, aunque se seguía viendo naranja. Así que maticé con azul porque este está en contra del naranja y nos ayuda a cancelar un poco el color. Lo mezclé con baño de crema y lo dejé actuar por un tiempo. Y así se veía ya enjuagado. Igual siento que le faltó un poquito de azul, así que me lo volví a aplicar. Y este fue el resultado.